Mire cómo está ese jardín del terminal. No sé qué está sucediendo. Cómo están dejando acabar las maticas, hombre. Hagan algo por las maticas. Secas y con un color amarillento y prácticamente sin vida, se pueden apreciar algunas plantas que están sembradas a las afueras de la terminal de transporte, las cuales comúnmente embellecen jardines y terrazas de las viviendas en la ciudad de Valledupar. Deshidratado y con aspecto desértico, así se puede apreciar el jardín que se encuentra a las afueras de la terminal de transporte de la ciudad de Valledupar. De acuerdo con lo expresado por uno de los empleados de este lugar, el jardín es diariamente intervenido por un jardinero para su debido mantenimiento. Sin embargo, no comprenden por qué presenta tal aspecto. Nos desplazamos hasta la administración para conversar con el gerente, pero no se encontraba en su oficina. Asimismo, quisimos comunicarlo vía telefónica, pero no fue posible conectarlo. Sistema correo de voz. Tendrá costo a partir de este momento. Una de las posibles hipótesis es que por las altas temperaturas y el verano que azota a la región, las plantas conocidas como corales sufran un aspecto en su proceso interno y pese a que sean cuidadas, mantienen ese aspecto opaco, generando un panorama poco agradable a la vista de los viajeros y comunidad en general. Se espera que pronto se pueda dar con el motivo por el cual este jardín que le da presencia a la terminal está presentando este estado de deshidratación. Con la cámara de Martín Saucedo, informó Justin Varela para RTA Noticias.